mantengan un eterno presente de respiración lenta y profunda, de relajar el cuerpo y pedir que sea el Espíritu que nos guíe a todos, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con la parte física, científica, real, de las causas de las enfermedades. Se aplica para todo. Hablábamos, el programa pasado hablábamos del doctor Otto, que comprobó que cuando las células se le disminuía el oxígeno y se acidificaba y se deshidrataba, se convertía en cáncer, cuando se disminuía un 35% de oxígeno. O sea que solamente en vez de recibir un 100%, recibía un 65% y se transformaba en cáncer. También Linus Pauling hablaba de altas dosis de nutrientes para combatir las enfermedades y el cáncer. Y aquí, en resumen, las causas físicas que hay de las enfermedades, la baja de oxígeno, la baja de agua, no tomamos la suficiente cantidad de agua con nutrientes, la baja de nutrientes antioxidantes, la inflamación es común a todas, la mayoría de las enfermedades tiene en común todo esto, la inflamación, la baja de energía y el aumento del sucio y el óxido. Y hay algo que se llama aquí el síndrome. Metabólico. ¿Qué produce? Que está el síndrome metabólico, que es el que produce, eso es un término médico de la medicina convencional, que es el que produce obesidad, aumento del azúcar, diabetes, hipertensión. La hipertensión tiene que ver más con harinas y azúcares refinadas y deshidratación que con colesterol. No hay estudios que comprueben que es el colesterol el problema de los infartos, pero sí hay estudios que comprueban que esto que llamamos síndrome metabólico está relacionado con hipertensión e infarto, con quistes, quiste de mama, seno, síndrome metabólico. Por eso hay personas que tienen quiste y le mandan metformina para quitar los quistes, pero el problema del quiste es esto, el síndrome metabólico. Y este mismo síndrome es causante de cáncer. Ahora bien, ¿por qué se produce el síndrome metabólico en nosotros? ¿Dónde está la causa esta? Está en los antinutrientes. Esa es la causa física de nuestras enfermedades. Los antinutrientes. Empezando por la número uno, que son los azúcares y harinas refinadas y los edulcorantes refinados. Eso está requete comprobado que es la causa del síndrome metabólico y que también ayuda a producir toda esta gama de problemas. Los azúcares y harinas refinadas. Las grasas gruesas, la margarina. Las cosas refritas, como las papitas que se venden comercialmente, lo hacen con margarina y con unas grasas supremamente gruesas porque salen económicas. Las carnes frías súper condimentadas, aquí se unen dos cosas. La gran cantidad de grasas gruesas que tienen las carnes frías. Y le agregamos los condimentos químicos. Todo eso está comprobado que produce el síndrome metabólico y produce todo este desorden en nuestro cuerpo, que es alteración de la circulación, arterias duras y gruesas, falta de oxígeno, acidez. Todo esto que usted, que yo le expliqué en el anterior programa, todo esto se desprende físicamente de esto. Las drogas químicas. No es gratuito que científico y una revista científica norteamericana publicara que la tercera causa de muerte en los Estados Unidos de Norteamérica, después de los problemas cardiocirculatorios y el cáncer, son los efectos secundarios de las drogas farmacológicas.
Por supuesto, nosotros estamos llenando a nuestro paciente de lovastatina, atorvastatina, para, entre comillas, prevenir un infarto en donde se ha comprobado que no son el colesterol los que están produciendo los infartos y donde el colesterol lo produce el hígado porque lo necesitamos como hormonas y lo necesitamos también para reparar tejido y lo necesitamos también para el sistema nervioso central, porque el cerebro está lleno de grasas, colesterol y omegas. Miren, miren la otra lista, las gaseosas. Y todos esos mecatos endulcorantes que tienen el dulce, el sobredulce, que es químico, pero también tiene un colorante que aumenta el sabor. Y se ha comprobado que determinados endulzantes con colorante, entre ellos tienen una sustancia glutamato, que el cerebro produce uno parecido. Al ingerirlo la persona, el cerebro disminuye la producción de esa. ¿Y qué hace? Causa adicción. Así como una gaseosa negra, que no puedo decir el nombre, causa adicción. Incluso se comprobó científicamente que es más adictiva que la coca. Las personas que consumen la coca lo hacen los fines de semana en compañía del trago. El que consume la gaseosa negra esa es todos los días, porque tiene una sustancia, empezando por el azúcar y otro tipo de sustancia, que se unen y hace la adicción. Estos son los antinutrientes. Estos son los que conllevan al síndrome metabólico y a la cantidad de enfermedades que hoy cada día se va aumentando más y más en joven. Hoy tuve la oportunidad de un señor hospitalizado en el lugar donde yo trabajo. Se cayó, se hizo una herida y perdió el conocimiento. Listo. Está ya bien, gracias a Dios, pero tienen que hacerle un examen. Tiene 93 años. No sufre hipertensión, no sufre Alzheimer, de Parkinson, no es hipertenso. Ordeña, tirasadón, montacaballo. Es un hombre alegre, feliz en su monte. Una de sus hijas me dijo: doctor, no sabemos qué hacer, él no se queda quieto, él en la finca. Y yo dije: maravilloso. Hipócrates lo dijo, la naturaleza tiene un poder intrínseco sanador. Yo dije: si ustedes lo quieren enfermar, lo quieren volver loco, Alzheimer, Parkinson, métale en una casa, donde sea, enciérrenlo. Porque ese es un encierro, un hombre acostumbrado a levantarse temprano, acostarse temprano y estar activo y comer sano. Porque él no toma estas cosas. Sigue consumiendo sus frijoles, su arepa, su agua panela, es diferente a azúcar refinada, e incluso el pan integral. ¿Por qué yo coloco aquí el pan integral? Porque el pan integral, la mayoría, más del 90% del pan integral comercial no es integral. Así como el azúcar morena, otro engaño que permite la industria alimenticia. Que cogen el azúcar blanco y lo pintan. Lo mismo coge el pan normal y lo pintan. Aquí está incluido pan integral y todo tipo de pan. Solamente hay los taoístas y los de las religiones de las Hare Krishna que hacen pan integral. De ahí el que usted ve comercial, las no son integrales. Es mejor darle la arepa a la persona que darle un pedazo de pan integral. Estos son los antinutrientes. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar el síndrome metabólico? ¿Cómo vamos a tratar una enfermedad o cómo yo trato a mis pacientes una enfermedad? Le estoy hablando de la parte física, después le hablo de la parte psicoespiritual. Primero le tengo que decir, hay que evitar esto. Lógica. No, yo me tomo lo que usted me mande, pero déjeme consumir esto. No, señor, entonces búsquese otro colega. Búsquese a su médico, porque si usted no va reemplazando esto,
es muy difícil que el tratamiento que le mandamos, porque si yo, ponga un ejemplo, yo le mando buena concentración de vitamina del complejo B, de cromo, etcétera, y magnesio, pero él consume alta cantidad de azúcar y harina refinada, esos azúcares y harina refinada acaban con el complejo B, acaban con el magnesio, acaban con el cromo, acaban con el banano, o sea, acaban con los nutrientes. Si yo le doy una cantidad adecuada de antioxidante, pero sigue consumiendo la margarina, los azúcares refinados, las carnes frías, ese colon, esa gastritis se le va a aumentar. O sea, no, lo primero que hay que hacer en esto es sencillo, es la lógica. Esto hay que irlo eliminando de la canasta familiar. Yo les digo a los padres de familia, está bien que uno lo haga por ignorancia, pero después de esto, cada vez que usted le dé una gaseosa o un jugo de esos endulzado con un tipo de azúcar a base de maíz, porque el azúcar con que hacen las gaseosas y otros tipos de endulzantes es a base de maíz transgénico, porque en los Estados Unidos es mucho más barato el azúcar de maíz que la panela. Ellos no son productores de panela, son productores de maíz transgénico. Y ese es el que más síndrome metabólico causa. E incluso para convertir a un ratón en diabético para hacer estudio, porque las drogas farmacológicas se experimentan en ratones, le dan azúcar de maíz. Y en plazo, alta dosis de azúcar de maíz, y en plazo de 3 semanas, ya esas ratas están gordas y son diabéticas. La primera parte es evitar esto. Ahora le voy a explicar la otra parte, cómo mejoramos oxigenación, circulación y quitamos la acidez. Colombia. Cuando hacemos de nuestra vida un ejemplo, logramos construir un país donde los valores son el cimiento del futuro. Somos el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA. Comprometidos con la ética profesional, ejercemos la inspección, control y vigilancia de la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares. Si usted ha sido víctima de una mala práctica de un ingeniero o profesional de cualquier nivel relacionado con la ingeniería o de un maestro de obra, denuncie. Tengo el negocio y apostamos al equipito del alma y nos hacemos millonarios. No, señor. Esta página es ilegal y perdemos la platica. Además, si yo le apuesto a mi equipito del alma, lo hago con una página autorizada. A la hora de apostar online, conozca los sitios autorizados en la página web de Coljuegos. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Gobierno de Colombia.
Bueno, continuamos con, ya sabemos qué es lo que enferma, qué es lo que produce, qué es lo que está pasando en una persona enferma, crónicamente, independientemente si es un Alzheimer, Parkinson, etc. Cáncer, obesidad, diabetes. ¿Y cuáles son los antinutrientes? Lo primero, quitar los antinutrientes. Ahora bien, listo. ¿Cuáles son las cosas que van a hacer que tengamos una mejor oxigenación, más agua, mejor circulación, que nuestro cuerpo, sobre todo los tejidos y la sangre, estén en buena alcalinidad, que es lo contrario de la parte ácida? Pero en el estómago el cuerpo debe estar en acidez. ¿Qué cosas ayudan a desinflamar sin producir efectos secundarios? Es una gran diferencia entre drogas y medicina. Hay una gran diferencia. Drogas farmacéuticas ayudan a controlar un síntoma. Tengo gastritis, me tomo el omeprazol y me siento bien. No se produce el ácido clorhídrico, no siento dolor. Pero la gastritis sigue igual y la absorción de nutrientes se descontrola. Tengo el colesterol en 250, me estoy tomando la olavastatina, ya lo tengo en 210, pero me está acabando con la coenzima, me está acabando el riñón, el hígado, pero mire los exámenes también. O sea, la diferencia de una droga farmacológica es que te está controlando un síntoma, pero no trabaja sobre la raíz de la enfermedad, no trabaja. Pero lo peor, te está produciendo daño en otro órgano o otros órganos, te está causando otra enfermedad. Los estudios científicos que hay es que en los Estados Unidos lo hicieron en las mejores clínicas. Gastaban más dinero en tratar los efectos secundarios de la droga farmacológica que en tratar el paciente. Un medicamento, medicina, y cuando hablamos de la medicina integral, es algo que va a buscar la raíz del problema, pero no solamente te ayuda a un problema, te ayuda a solucionar otros problemas. Un ejemplo, si yo le doy vitamina C natural a altas dosis a una persona, no solamente estoy aumentando la defensa, también mejoro la cicatrización, también mejoro la formación de algo que es colágeno, mejoro la piel, se rejuvenece la persona, mejora los cartílagos, disminuye la artrosis. Y también la vitamina C ayuda a formar una sustancia en el cerebro antidepresiva, que se llama serotonina. Cojo un nutriente que se llama triptófano, uno la vitamina C y ayuda a formar serotonina antidepresiva. Esa es la gran diferencia. El omeprazol me actúa aquí y me produce otros problemas. La fluoxetina me actúa para que permanezca la serotonina más tiempo, pero me va alterando el hígado, me va disminuyendo la potencia del organismo, a diferencia de la medicina integral. Y cuando hablamos de medicina integral, ahí incluye la nutrición, las plantas medicinales, la homeopatía, la medicina biológica, la acupuntura o la psicoespiritualidad. Todo eso es un bloque. ¿Cómo hacemos? Listo. Primero, agua. Hablemos de 3 litros, de 2 a 3 litros. Por eso los pacientes diabéticos, eso lo digo por experiencia, no solamente lo que estudio, sino lo que veo y veo en los pacientes. Por eso los pacientes diabéticos que no suben, toman suficiente agua con nutrientes, son difíciles de manejar el azúcar. Se le aumenta o se le baja mucho. Y si se aplican insulina, tienen el riesgo es que se le baje. Porque le mandan una dieta, y yo no hablo de dieta, yo hablo de nutrición celular, que es diferente. O sea, vamos a ir más allá de mantener el azúcar en unos niveles X. No, vamos a ver cómo está la energía de la persona. La primera es agua, de 2 a 3 litros debemos consumirlo, con nutrientes. La segunda, oxígeno. Aquí las 1. Resulta que el agua es H2O.
O sea, tiene una molécula de oxígeno. El agua te da oxígeno. Y el oxígeno da energía. ¿Cómo yo aumento la oxigenación? Mire una sola cosa. Sin hacer ejercicio puedo aumentar la oxigenación. Sencillamente ir adecuando a mi cuerpo a que se acostumbre a la respiración profunda pero lenta. Le voy a poner el ejemplo cómo no debe ser, que cuando uno le dice a la persona respire lento y profundo, el 90% no sabe respirar adecuadamente. Uno le dice al paciente, por favor, haga respiración lenta y profunda, y hace, eso no es sino. Y deja que el aire salga lentamente. Con solamente eso aumento la oxigenación. ¿Qué más aumenta la oxigenación? Ya lo dije, el agua. ¿Qué más aumenta la oxigenación? El ejercicio. 30 minutos de caminata. Si estoy en un edificio, me voy para el quinto piso, coja las escaleras. Y además, mientras va subiéndolo, trate de respirar lento y profundo. Con eso aumento la oxigenación. Con eso estoy previniendo el cáncer y las enfermedades. ¿Qué nutrientes? El agua debe tener nutrientes. Le voy a dar una lista. ¿Y qué antioxidante? Le voy a dar una lista de nutrientes que son antioxidantes. La vitamina C, E, A, D. Prácticamente la mayoría de las nutrientes son antioxidantes. Vitamina C, E, todas naturales. Vitamina del complejo B, como la vitamina B3, B6, son también antioxidantes. Minerales. Recordemos el cloruro de magnesio. Germanio, selenio. Todos esos son nutrientes, son antioxidantes, son antienfermedad, son antienvejecimiento. Y antienfermedad no es para una específica. Si la persona se hidrata con nutrientes, se ayuda a mejorar desde la migraña, los problemas circulatorios, la diabetes, hasta el cáncer. Hay unos nutrientes que son específicos que hay que aumentarla a determinadas patologías. Por ejemplo, si el paciente tiene cáncer, hay que darle mayor cantidad de magnesio, selenio, germanio y vitamina C y A. Estos se pueden mezclar con agua. Una fórmula sencilla: agua con sidra madura y linaza molida. Y si tiene sábila, échele sábila a eso. Eso hago con mis pacientes, aparte de unos nutrientes especiales que yo hago al principio, le doy, aparte los jugos, unos nutrientes especiales. Pero eso lo hago específicamente con el paciente en el consultorio y le explico qué tanta dosis hay que hacer. Cuando los nutrientes son naturales, no me preocupa tanto la dosis. Me preocupa la dosis bajita, no la dosis alta. Porque la mayoría de los nutrientes, si el organismo siente mucho, que está mucho, los elimina por materia fecal o por orina, pero hay que tener suficiente cantidad de agua. Hay unos aminoácidos, arginina, metionina, etcétera. Omega 3. Y hay una vitamina que hoy es, digamos, desde el punto de vista científico, está popularizada científicamente, que se llama la vitamina B17. Porque se ha comprobado que esta vitamina B17 ayuda a combatir las células cancerosas, sin hacerle daño a las células que no son cancerosas. A diferencia de la radioterapia, que mandamos un quemón al tumor, pero quema al tumor y todo lo que está alrededor. Y la quimioterapia, mandamos una droga química que mata a las células que se están dividiendo. O sea, la célula de cáncer que se están dividiendo, viene el químico y la mata. Pero encuentra células
de defensa propia que se están dividiendo también las mata. Encuentra células sanguíneas que se están dividiendo también las mata. Ese es el gran problema de la quimioterapia, que te arrastra y te baja el sistema de defensa, el sistema sanguíneo, y además que las drogas químicas producen acidez en el cuerpo a largo plazo o a mediano plazo. Cuando una persona le hacen quimioterapia, después el cáncer se reactiva, se ha comprobado, mucho más fuerte. ¿Y por qué se reactiva mucho más fuerte? Porque nosotros le fuimos acabando con el químico las células de defensa. La vitamina B17 ayuda a combatir las células cancerosas. ¿Dónde se encuentra esa vitamina? Mire, Dios, la naturaleza lo hizo Dios y todo está ahí. Se encuentra la vitamina B17 en la semilla de la manzana, en el ajonjolí, en las ciruelas pasas, en la semilla del durazno, en la quinoa, en la cáscara del arroz. Por eso los chinos tienen menos tasa de cáncer que el resto. ¿Dónde hay más obesidad? Bueno, hay una parte para terminar de lógica científica. ¿Dónde hay más obesidad, más cáncer, más problemas cardiocirculatorios, más depresión? ¿En la China, que es el país más poblado del planeta, o en los Estados Unidos, en Colombia? En los Estados Unidos y Colombia tenemos más cáncer, más problemas circulatorios, más muerte por efectos secundarios de drogas farmacológicas, mayor violencia, mayor enfermedades crónicas, mayor diabetes, etcétera, que los chinos. Y nada de las drogas farmacológicas que nosotros usamos aquí la utilizan los chinos. Ellos tienen más de 2.000 plantas medicinales. Y en un próximo programa le voy a hablar de una sola, de una de dos que ellos manejan. Y uno se da cuenta que con esas dos uno hace maravillas. Muchas gracias.